Katherine es un personaje relativamente nuevo en los cómics. Fue entrenada por Clint Barton para que se convirtiera en la nueva Hawkeye. Hoy vamos a conocer a Kate Bishop. Y antes de continuar, te recuerdo que no se te olvide tu poderoso like, ya que así esta comunidad crece cada día más. Ahora sí, vamos a comenzar. La primera aparición de Kate Bishop fue en Young Avengers número 1 en abril del 2005 por Alan Himber y Jim Shawn, y con esto ha sido miembro de varios equipos de Vengadores. Katherine Kate Bishop es una superheroína en el universo Marvel y la tercera persona en utilizar el alias de Hawkeye y la primer mujer en hacerlo. Kate creció como la hija más joven de una familia rica de Manhattan. De niña, Kate admiraba a su padre Derek Bishop. Sin embargo, un día tras ver cómo su padre golpeaba a un hombre, ella se desilusionó de él y con esto comenzó a investigar las actividades de su padre. Al seguir a su padre a una reunión con un criminal apodado el Matador, Kate sería atrapada y secuestrada por este villano. Mientras ella planeaba su escape, los Avengers llegaron al lugar donde se encontraba prisionera y Kate fue rescatada por nada más y nada menos que Hawkeye. Tras esto, ella quedó fascinada con toda la audacia de los Vengadores, en especial con Hawkeye, ya que él era un hombre normal, sin poderes, que había logrado ser un Vengador gracias a todas las habilidades y entrenamientos que tenía. Tiempo más tarde, Kate fue atacada una noche mientras caminaba sola por Central Park, y con esto, Kate tomó la decisión de aprender múltiples estilos de combate y defensa personal, así como arquería y pelea con espadas. Después de un largo tiempo, el grupo de los jóvenes Vengadores irrumpirían en la boda de la hermana mayor de Kate, y en dicho suceso, la pelea se salió de control y sería Kate quien se encargaría de poner a salvo a los jóvenes Vengadores y a los más de 200 invitados de la boda. Demostrando de esta manera sus habilidades, Kate es invitada a unirse al equipo de los nuevos Vengadores por Cassie Lang, la hija de Scott Lang, Ant-Man. Poderes. Kate Bishop no tiene poderes o habilidades sobrehumanas. Todas sus habilidades son resultado de un intenso entrenamiento y las habilidades que adquirió de ello son un completo dominio del tiro con arco, esgrima, pelea con espadas, boxeo y algunas otras formas de combate. Kate utiliza una amplia variedad de armas, entre las que se encuentran unos bastones de combate, una espada y un arco que fue utilizado por Clint Barton. En un determinado momento de los cómics, Black Panther le otorga flechas de alta tecnología parecidas a las primeras que utilizó el primer Hawkeye de los Vengadores. Y aquí terminó el video, amigos, y antes de concluir, le quiero mandar saludos a Jere-YT, Juan Pablo Hernández y Juanpi Films. Por favor, no se les olvide suscribirse, dejar su comentario y ese poderoso like. De igual manera, me pueden seguir en mis redes sociales para que estén enterados de lo más relevante del universo Marvel. Yo soy Froy Stark, bye.